Espere, me pongo a grabar, hijos, porque igual tengo que grabar la clase. Listo. Continuando con el encuadre, en el chat dicen, no, profe. Ajá. Sí, mi amor, eso me acabo de dar cuenta. Listo. Autoevaluación 5% terminando el trimestre. Temas a evaluar el 25% finalizando agosto y autoevaluación 5% terminando el trimestre. Pavón, señor, cuéntame. Ya te desmuté. Hola, profe, ya llegué. Vale, mi amor, gracias. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Yo cómo hago para mostrártelo el encuadre? ¿Te lo envío por el correo? ¿De historia? No, de geografía. Sí, envíamelo por correo, como les di la indicación. Muchas gracias, profe. Bueno, hijo. Listo. Un minuto para que puedan mirar bien el cuadro si falta algo. La cara de Novoa. No, Galaxy. No, de uno. Este es Roa. ¿Qué le pasará a tu cámara? ¿Será que está empañada por dentro? Ah, ok, sí, agrandé un poquito la hoja. Listo, continuamos. Vamos con tercero, criterios de evaluación. Galaxy, ya te desmuté. Tú eres Barbosa, ¿cierto, Mateo? Ya te desmuté. Si eres Mateo Barbosa, te voy a colocar Mateo Barbosa. Ay, véala. Coloqué fue en el encuadre. Ups. Ay, Dios. Es acá. Mateo Barbosa. Listo. Ok, continuamos con lo tercero, que es definir los parámetros, que es criterios de evaluación. Solo vamos a escribir lo que es la parte de que está subrayada, ¿listo? Para que no se van a equivocar. Listo, colocamos allí. Es importante la puntualidad, coma, y trabajo desarrollado. Es importante la puntualidad y trabajo desarrollado. En las clases virtuales, coma. La continuidad y responsabilidad. La continuidad y responsabilidad con las actividades asignadas. ¿Cómo seguiste, Porras? Ya te desmuté. Bien, ah, ok, estás bien. Listo. Punto seguido. Se valorará los encuentros virtuales. Se valorará los encuentros virtuales, coma. Asumiendo una buena actitud. Frente a los temas a ver en clase, asumiendo una buena actitud, frente a los temas a ver en clase,
Frente a los temas a ver en clase, coma, demostrando conocimiento al momento de participar. Demostrando conocimiento al momento de participar, ¿sí? Vamos ahí, punto seguido. Se recuerda que el correo de la docente es profesusileva@gmail.com. Aquí incluye lo del tema del asunto. Asunto en mayúscula, en este caso sería cultura religiosa, nombre y apellido, y obviamente grado 7-3, solo, pues voy muy rápido, por igual, ¿no? Cultura religiosa. Solo en este correo se recibirán, ay, solo en este correo se recibirán las actividades o trabajos delegados por la docente. Cuando hablamos de delegados es solo si yo esto lo solicito. Ejemplo, Paón me decía, profe, no tengo lo de, no he hecho, no, listo, Daniela. En este caso no te he enviado lo de geografía, te lo puedo enviar, listo. Le estoy autorizando a que lo haga, de lo contrario, si yo no digo envíen nada, no envíen. Si les digo sí, envíenme en la actividad, ya les digo, pero lo contrario no. ¿Listo? Un minutito para que terminen los que faltan. Y ¿listo? En constancia se genera acta. Susana Lagos, en este caso monitor académico, me recuerdan, es Morera. Él es Johan Morera. No me acuerdo. Porras, ¿cómo es que el nombre de él? Daniel Arias. Ay, véala, así despistado. Él es el monitor de académico. Sí, y Saraí Dueñas, la representante. ¿Listo? ¿Sí está bien? Listo. Pavón. En constancia firman. Listo. La próxima clase en cultura religiosa, reviso separata y reviso que tengan el encuadre. ¿Listo? ¿Vale? Hoy no lo alcanzamos a revisar. No te encuentro, Pavón. Ya te encontré. Ya te desmuteé, señor. Señor. Profe, quería decirle que ya los alcancé. Listo, vale. ¿Vale? Preguntas, dudas, inquietudes. Sí, estoy viendo que estás mostrando el cuaderno, pero entonces no estoy calificando ahorita, ¿vale? ¿Puedo quitar la pantalla? Creería que sí. Están por ahí escribiendo. Terminé, profe, listo. Listo. Perfecto. Listo, chicos. La próxima clase continuamos. Tuve 38 estudiantes, solo faltó entonces Rubio. Rubio sí que es el amigo de Nova. Vamos a ver qué me dice la profe. ¿Listo? Chicos, una feliz tarde. Gracias por su paciencia.
no se estresen, descansen, mejor, espero que te recuperes, porras y juiciosos. Un abrazo y Dios les bendiga. Que estén bien. Chao, Forigua, que estés bien, chao.